Uh, when then you have to be sown. donde hay necesidad de un cirujano need for a surgeon y el cirujano de tu alma está aquí and the surgeon of your soul is here tu Dios tu Señor your God your Lord él es el que puede auxiliarte auxiliarnos he is the one that can help us y lo bueno que él sabe anestesiar See, he knows how to put anesthesia él es misericordioso. He is merciful. Entonces, aún dice David: David says, Señor, mejor juzgame tú. Lord, me. Porque Dios le dijo: Bueno, quieres que te pongan manos de tus enemigos. Said, me en medio de su pecado y su pasado. See, sin, El Señor lo confrontó y lo descubrió Dios porque él no quiso confrontar la realidad de su pasado. So, the Lord confronted him and he because he didn't want to confront his past, the reality of his past. Y le mandó un profeta. So he sends a prophet to him. Y así como un pequeño cuento. And just like a small story. Le estaba hablando al rey. He was talking to the king. Y estaba diciendo el rey qué bonito cuento. And he was saying, what a nice story. Y qué qué mala esa gente. Oh, what a bad person. Al final le dicen el malo de la película eres tú. Says, y lo que te vengo a decir que pues te viene juicio. And duro cuando ya lo agarra la justicia uno, ¿verdad? It's hard when justice grabs us. Pero si lo agarra la justicia es porque Dios quiere ya trabajarlo a uno. Us, because God wants to work us Entonces Dios se está tomando como padre. So therefore he has taken us like his viene a disciplinar. He comes to discipline. Pero que mejor cuando voluntariamente uno busca ser sanado. but it's better than when voluntarily we look to be healed y eso obra para bien. and that is for our own good ¿Está un mm -hmm. there's a past y está un and there's a future El éxito tu see the success of your future que tu sanado, tu sano. depends on your past being healed para so that you can walk uh, accurately Y todos tenemos un pasado. And past. Cuando usted me mira y me oye compartir, see, to me, uh, preach, a menudo me oye que yo le cuento cosas de mi vida pasada. You hear that I tell you of my past. Y le cuento porque yo lo viví, porque me tocó vivirlo. And I tell you these are I lived. Y pues a mí no me hace afecto porque me perdonaron. Quizás fuera es vergonzoso en un tiempo, pero ya no para mí no es vergüenza porque ya me sanó. Sí was shame for one point, pues no longer shame my belief. Ya been me healed. perdonó y I'd pues ese era yo podía decir. That who I was is what I can say. Ahora. Dice Isaías, I say a 44:22 says. Dice ahí en el 44:22. He disipado I've, como una nube tus transgresiones. I've come like a cloud with your transgressions. Otra Biblia dice eh deshecho, eh deshecho como una densa nube, eh, la he desaparecido. Oh, it made it go away like a thick cloud. Está hablando de una nube grande? Now, a big cloud. Y que se deshaga. And it, it's disappearing. Y lo está relacionando a transgresión. And it's also putting it with transgression, relation with transgression. Cuando hablamos de transgresión estamos hablando cuando hemos hecho algo incorrecto. Transgression is when we've done something wrong. Y definitivamente en un pasado hicimos muchas cosas feas. And in the past we've done many ugly y hay muchas, algunas de ellas muy vergonzosas. Some of them very shameful. Yeah, porque quizás en tu pasado lo que tienes son líos. Uh, maybe in your past there's been troubles. Eras boxeador. Or maybe you were a boxer. Callejero. A, a y, y, hay muchas cosas de hacer cosas feas. Eh, hay cosas morales que se hicieron mal, right. que serían desmoralidades. So immoral, Vemos a una mujer uh, a woman que vendía telas. That lived telas. Th that sold Algunos decían que era ramera. Algunos decían que era ramera. Así dicen algunas biblias. This is what some Bibles say. Sin embargo, esta mala mujer, However, this, uh, evil woman, ahora buena porque Dios la perdonó, now being good because she's been forgiven, vea usted que es una de las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús. Entonces, de lo malo, so from something that is bad, pueden salir buenas cosas. You can see good things. Cuando Dios trabaja, When God works. es el trabajo de Dios. It's the work of God. Entonces, eh, esta mala mujer se casó con un hombre príncipe. So this woman married a prince. Salmón. Salmon. No, no Salomón. Not Solomon. Salmón. Salmon. Fíjese. Entonces, es decir que para ella, ¿y dónde está eso, pastor? Where that, pastor? Entre Genesis y Apocalipsis, ahí lo Pero era un príncipe. He was a prince. Dios la honró. God honored her. So she had to destroy life. El Señor pudo la vida de la mujer. The Lord was able to restore her life. And she put her in a place of dignity. Un de with a man of dignity. Mm -hmm. See he is the one who does el those el things. Que borra. He is the one that erases. Hace he makes it go his way. La transgression. The transgression. Como la like the cloud. también hace desaparecer tus pecados. It also makes a, a, your sins disappear. La invitación es vuelve a mí. The invitation is that you return to me Porque yo te redimo. Because I will redeem you. Él es el que puede perdonar. He is the one that can forgive. Ahora, dentro de eso está el orgullo. Now, within that we have a pride, a proud, La vergüenza. The shame. Que nos cuesta a nosotros Lograr sacar el pasado para enterrarlo. it is difficult for us sometimes to bury our past. Si nos pasaran una película así rápido. If Y sacaran quickly, los spots donde uno, los espacios donde uno hizo, hizo cosas feas. And they will show us the scenes where we did ugly things. Imagínense que de repente no estaba estrangulando a alguien ahí de, de le Y le miran moment, la cara a uno. And, and scene, ¿Ese era usted? That was you. Qué cardíaco ¿verdad? That'd be serious de repente estaba la hermana cha, cha, agarrando a alguien o del pelo de las greñas maybe otra, you were with y la sacan somebody. en esa escena bueno hay cosas peores que están en un pasado que están en un pasado pero la promesa de Dios promise, que como neblina que like como neblina allá donde yo soy de donde yo soy. From where I am, Dice esa neblina cómo lastima mi corazón. Dice un coro de That fog hurts yo soy solo lado. Pero bueno, mire, ¿y sabe por qué hay un hay mucha neblina? There's a lot of cloud where I come from. Está muy cerca del cielo que las nubes bajan. So therefore the, the, the clouds comes down. Pero manejar de noche es And to drive at night there is terrible. Qué mejor Tener limpia la carretera y mirar bien la carretera, que podamos ver bien para manejar, para caminar, que vamos en el camino que nos lleva al Señor. Porque estamos en el camino que nos lleva al Señor. Yo quiero ir ahondando poco a poco. Hay un punto: el arrepentimiento no es por lo que vamos a hacer. Es arrepentirnos por lo que ya hicimos. Is to repent because of what we did. Lo que vamos a hacer mejor ahora hagámoslo bien. Entonces, do, do well. no sé, dice Hechos 3.19. See, 319 Arrepiéntanse. Says, repent. Pues cambien de actitud. Well, your La manera de vivir. The way of Una actitud correcta hacia Dios. Correct Está diciendo, vuélvanse. A él. And it's saying return to him. Para que él pueda limpiar sus pecados. So that he can cleanse your sins. Entonces, ¿quién es el que limpia los pecados? So, who cleanses sins? Él. He, God. Cosas there are things that justify the participation of God. When you become humble and repent. Para que él les envíe desde su misma presencia, so that he can send from his presence de great times of refuge. ¿A les gusta un buen How many like a good time? En el hogar. A good time at home. En la vida. A good time in life. En tu de vivir. In the way of living, a good time. A diferencia que nos un oh, different that they're hammering our past. Y no nos deje disfrutar el presente. Por eso es que importante lograr enterrar el pasado. Y cuando se entierra, que es el plan de Dios. And that's God's plan, dice hay que enterrar. Says we have to bury it. Entonces dice que el Señor manda el pecado al fondo del mar. Pero dice que también hay que enterrarlo. But it also says we have to bury it. Porque nos enseña nuestra naturaleza puesta bajo tierra. Entonces, para que podamos vivir, el bautismo es resurrección. So Dejar el, 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 la vida pasada enterrada. To leave our life, uh, uh, buried, para poder uh, past una vida nueva en él. Pero si hemos fallado, however, we fail, después de haber recibido a Cristo, Christ, también hay otro pasado, there is also past, ya en el Señor. Now in the Lord. Pero si juntamos los dos, siempre son un pasado. Y el que tiene el poder para perdonar forgive, ese pasado es el Señor. Dice Isaías, el profeta, Looking at Isaiah the prophet 43:25: God is speaking again and he's saying: yo, I: yo soy el que borro tus I am the one that erases your transgressions Por amor a mí mismo. Because of the love I have for myself: ¿Cómo yo puedo esto? So how can I understand this yo me amo, te Because I love myself, I forgive you because he does not love sin he loves justice and because he loves justice Actúa como Dios justo. then he's going to be a just God y and merciful Para con que somos su for us who are his creation dicen, Por amor a mí mismo y no and it says because of love for myself and I will not remember Tus pecados. your sins no, el pecado. not the sin Tus. your sins, plural. Quiere decir que pueden ser muchos. so it could be many. cuántos pecados cree usted que tiene arrastrando del pasado? how many sins do you think you're dragging from the past? una costalada. a great amount. un nojo grande. A, 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 a large amount of sins. decía que cuántas cosas y quizás david dice. señor, perdóname aún lo que hace me olvidó." si david dijo, lord, forgive me even for those things i forgot. Está hablando de un pasado. Quiere decir que pueden haber faltas que cometimos que ya se nos olvidaron. So Pero a Él no pasa desapercibido nada. Él todo lo sabe. Ahora, veamos lo interesante. At, uh, ¿De qué le quiero something. hablar? So Olvidar tu pasado. Es decir, desactivar tu pasado. In other words, to your past. Mira, qué lindo cuando quizás vienen casualmente pensamientos a la mente del pasado, See, we have, uh, from our past, pero ya no te hacen daño, but they no you. porque hay una fuerza mayor. A y tú sabes que ahí está la sangre rociada that the blood of Jesus has been upon sobre ese it, pasado. Over that past. Pero para que eso suceda, nos toca que entregar nuestro pasado. Entonces, veamos algunos detalles. So let's look at some Hechos 1730. Act 17:30. Volvamos a la carga. Vamos a ver a quién se me fue. Aquí estoy. Muy bien. Hechos 1730. Act 17:30. Y eso es Y esto es muy interesante. Y esto es interesante. Y está diciendo aquí interesante. Y esto es muy interesante. Y esto es muy interesante. Y esto Así pues. Pasando por alto. Uh, over aquellos tiempos de ignorancia. Those times of ignorance, quiere decir que Dios puede ver tu pasado. So God can see your past. Y perdona la manera que lo digo. Y perdona la manera que lo digo. Donde actuamos ignorantemente. ¿Seee where we acted ignorantly? Y en esa ignorancia caímos en pecado. In we fell sin. Quizás quizás desconocíamos. Quizás no nos habían dicho muchas cosas que, que había que saber. Dios anuncia ahora God announces now, en todas partes. In all time, in all places, a todos los humanos to all the humans, que se conviertan. That they be converted. Es decir, que se hagan hacia Dios. In other words, that they turn to God. Quiere decir que son personas que no están en Dios. So these are that are not in God. Uno puede ser alguien que le gustan las cosas de Dios. Muy diferente tener compromiso con Dios. It's when you have a with God. Es muy diferente ver por fuera a los que van corriendo it's to see from who is a estar dentro de los que corren to be the ones who are en pos de Él. Reg uh, after the Lord or we can say oh this one does that the other one does this Pero uno se en un but then you just become a spectator see we need to change we need to be involved so that then when the Lord comes we also be inside it's saying here De otra forma, in another way Romanos 3:25 Roman 3:25 Dios lo constituyó Lord, medio de propiciación. The Lord made it a place, place of propitiation. por medio de la fe. Through faith. Entonces, está hablando de Cristo. So therefore it's talking about Christ. va a funcionar para bien it's function for well si le aplicas a fe. If you apply faith to it. Podemos ver a, al Señor, We can see the Lord. pero no podemos aprovechar si no ponemos fe lo que él puede darnos. Entonces está diciendo mediante la fe en su sangre. In the faith in his blood, y eso es por medio de su sacrificio. And that's through his sacrifice. Entonces la fe en el sacrificio de Jesús so the faith in the sacrifice of Christ, me puede proporcionar perdón. It can give me forgiveness. Entonces debo de creer en aquel que me perdona. Es por fe y para fe. It's by faith and for faith. Entonces, está mi pasado. So, therefore, there's my past. Al I come to the Lord. I believe that the blood can forgive my past. And that faith has to do something in me. A veces no because sometimes we don't feel that we've been forgiven. Que que we feel like we need to pay a price. Eh, viene la acusación See, accusation comes. pero si ya está perdonado But you're already forgiven. sí pero no se ha aplicado la fe propia But the faith has not been applied to yourself. a tomar lo que dios dice que ya ha hecho to take what God he has done. si él dice que me perdonó If he said he forgave me, y yo lo he creído and I believe it, me perdonó then he forgave me. me perdonó he forgave me entonces por medio de la sangre de jesús so, Jesus, muestra su justicia pasando por alto over. los pecados del pasado estamos hablando entonces un tiempo de ignorancia so, pero otra cosa es teniendo conciencia del pecado yo sí sé lo que hice See, y estoy súper arrepentido Mire, a veces uno dice esto. Sometimes we say this. Como decía el corito. Uh, like the song says. Mi vida. My life, daré como una ofrenda. I will give like an offering. ¿Cómo es que dice? What does it say? Mi vida ofreceré como una ofrenda. ¿Cómo I will que dice? give up my life like an offering. Viva a pura y santa. Pure and holy. Pero dice, esa vida no está santa. But what if your life is not holy? Si esa vida anda pecaminosa, pero puede que Dios llega perdonado, pero yo me involucro entre los que no están perdonados. El asunto es si yo he hecho la entrega de mi pasado. Quisiera tener algo pesado. Pongamos que está esto pesado. Vamos a ver. ¿Qué puede ser pesado? ¿A qué podría comparar un pecado? Bueno, está pesado o no. Entonces, cárguelo usted. Venga para acá. No malinterprete. Pero, pongamos de que este es un pecado. ese este basket es full pecado. sins. Uy, señor, qué pecado. My God, what a great sin. Y eso yo lo cargo. And Mire. Hace tiempo Dios me dio una visión. See, some time ago, God gave como me a ese ejemplo, so póngaselo aquí. So put that ex, put that in your back. El Señor me dio una visión the Lord gave me a vision, donde había destructores. Where there were who were Hace tiempo. Some time ago. Pero los destructores eran hombres. But the were men. Y yo miraba cantidades de gente con cargas así. And I saw many their cosas burdens. así.

So we came to a mountain y que otro techo, otro and we had to walk some more path. Ese es por fe. And that's walking by faith. Bueno, señor, caminó, well, the Lord walked where? En el agua. He walked over the waters. Pero se movió en los Aires. But he also se, moved se in the airs. He left. Walking however you say. Ahora, yo veía que cada quien su carga. So I saw that everybody had their, their y Se veían para abajo. Y curioso. And when I would look down, lugares oscuros. It was dark places. Yo dije, qué está pasando acá. And I was like, what's going on here? Del otro lado veía. See, que habían personajes. That there were other people. No le he contado mucho esta visión. I haven't really told this vision. Entonces vení Dani por acá. Vení para acá. Él logró cruzar. See, let's say he crossed. See, they had dressings of different colors. And to each one, they would put a dressing. And they would go through a door where I could no longer see what was going on. Now they were like priestly hood dressings. There were many. I didn't understand. I still asked the Lord to interpret it to me. Porque sí si había quienes solo tenían su trajecito blanco. Because there were some that just had a white Pero otros tenían trajes adornados. But others had adorned dresses. Pero los que podían pasar eran los que no cargaban esto. Were the ones that were not carrying this burden. Entonces yo le puse esa visión el sueño de los destructores. Porque cada uno llegaba, llevaba lo que había destruido. destruido. Por eso la invitación de Dios vengan a mí los cargados the, the, the pongan su is, carga sobre mí me, burdened, y les voy a dar descanso para su alma es entregar. Las that cosas. is that we give. Entonces, cuando entregamos las cosas, gracias. So we turn in our things, podemos nosotros andar sin culpa. Now we can walk any fault. No, pero hermano, pero usted fue siete suelas. Oh, but you are evil person. Eh, usted era una persona terrible y horrible. You a terrible and horrible person. Sí, pero lo lindo que se puede decir era... Yes, but that's the past I was. Ahora soy nueva criatura. I am a new Eso lo hace Dios. And that is done by God. Y es que yo entregué mi pasado. And it's that my past. Ahora, tengo que adelantar que el tiempo avanza. Veamos. Romanos 8.1. Dice acá, ahora pues ninguna no condenación. ¿Qué es estar condenado? What is it to be condemned? Pues estar sentenciado a un tribunal. Estar sentenciado a un final en prisión. You're being sentenced to an end in prison. Puede ser una sentencia it can be a sentence para ir al infierno. To go to hell. Pero dice que ahora no hay. But it says that there is none. En mi vida, en tu vida no hay. See, in my life, in your life there is none. Sí, pero yo hice muchas cosas malas. But I did many bad things. La diferencia es que me arrepentí. See the difference is that you repented. Y reconocí que soy un necesitado. And I acknowledge that I am needy. Ahora dice no hay condenación al que está en. So there's no condemnation in the one that is in. Dígale que está a su lado en. In. 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 En quién? In who? En Cristo. In Christ. Entonces tu caminar nuevo es una vida en Cristo. So your new walk is in Christ. Entonces se puede decir que las cosas viejas pasaron. So we can say that old things are behind us. Viviendo en él. Living in Him. Ahora, los que no andan conforme a la carne. Quiere decir que hay creyentes carnales. Mire, estamos hablando algo muy interesante. Porque está diciendo que no hay condenación. No a los que están en Cristo. To those who are in Porque ellos ya no viven. Porque ellos ya no viven. Conforme a la carne. Ahora su manera de vivir es conforme al espíritu. Porque la ley de vida, life, que es en Cristo Jesús, Jesus, me ha, ¿qué dice? Has what? Librado. Freed me. Entonces necesitamos que nos libren. So we need to be freed. Y el libertador vino para. and the liberator came to give freedom de la ley del pecado. Of, the, of the law of sin it says that the wages of sin is death Pero la de Dios es vida. but God gives life y una vida en an abundant life Entonces, a Dios, Señor. so therefore, therefore we need to believe God God I believe you can do these things Miren, uno de los puntos terribles del pasado. see one of the terrible things of our past Una cosa es culpabilidad. One thing is to feel guilty. Y otra cosa es condenación. And another thing is condemnation. Entonces, hay diferencia so, entre there, de condenación. so there's a difference in condemnation. Pero hay una fuerza mayor. But there's a greater strength. Conviction. Conviction. Yes And that's in faith. Conviction. Conviction. Y dentro de eso, yo creo que Cristo viene. and within that I believe that Christ is coming creo que perdonó mis faltas. I believe he forgave my faults yo vivo para él. I live for him y cuando él venga, me voy con él. and when he comes I will go with him it's the conviction of life <laughs> now in virtue to this it says El versículo que leo. now the verse that we're reading Romanos 5 Romans 5.18 in virtue Por una transgresión. In virtue to this, like a, to a transgression. Por una falta. Because of a fault. Una, una cosa en que yo fallé. Some place where I failed. Dice, por una falta. Because of a fault. Vino el veredicto. The verdict came. Lo que el juez dice. What the judge says. Falló. He failed. Es culpable. He's guilty. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros delante de un juez que juzga y no Tiene, no, no se da para un lado ni para el otro lo que juzga con justicia. Imagine a judge who judges with justice. Cumple lo que dice la ley. He what the law says. Y llegué con una falta. I came with a fault. Señor, pero hice esto y esto. Hace unos días yo mencioné un texto verse, que aunque hay personas que hayan hecho buenas obras works, y hicieron malas obras, works, ya no se le toman en cuenta las buenas obras que hicieron. Good works are not taken into Eso es el antiguo pacto. Ahí fácilmente estaba uno condenado. So Ahora también. Too, La diferencia es que si tú humillas te perdona Dios. Then God forgives you. Y si te perdona a Dios, and if God forgives you, ya la hiciste. Then you got it made. Ya la hiciste. Ya, ya estás bien. Then you have it made. y gracias. <laughs> Esa culpabilidad. See that guiltiness. A todos los hombres to para condenación. To all mankind for condemnation. Culpable a condenación. Guilty condemnation. Así también por un recurso. Like that also through a recourse. Algo que me vino a ayudar. Something that came to help me. Yo que estaba ya dentro de todo ese problema. I was in all this ese recurso de justicia. That of que se puso dentro de mí y el juez que condena. That came me and the judge that Eso está bueno. That's good. Dice It así says. también por un solo recurso de justicia interpuesta. Through a recourse of justice that's been put, Vino a todos los he came to all mankind. La de la the offer of grace. Dicen, in, in that offer of grace, it says, Do you want to be forgiven? La de Dios? Do you want the grace of God? Que se te la del Do you want the blood of the Lamb poured on you? Entonces, un so, therefore, it's a recourse. En medio de mis falta, yo con el Amongst my faults, I am counting on this recourse. Ir al trono de la gracia. To go to the throne of grace. Porque en ese trono de gracia, because of that throne of grace, hay oportuno socorro. there is an opportune Aunque mercy. Yo el más de todos de los pecadores. It doesn't matter what my sin was. Pero por ese recurso. But because of that recourse, what he says is, I forgive all your faults. Y todas son and everything to is everything. Entonces yo tengo que aprovechar so therefore pasado, I, I have to take advantage of my past por ese through that recourse poner todo mi en él. to put on my past in that. Es decir, en medio de toda mi vida desastrosa. So amongst all my life that perhaps falling sí, to pieces, Señor, por favor, ponte en medio. Say, Lord, please come between it. Tu your sacrifice. Para que por medio de ti, so that through you yo pueda al Padre. I can get closer to the Father. Y nadie puede sino a and de no Christ one can get closer if not through Christ Jesus. It's that we take advantage of the forgiveness.: Entonces, esa oferta de gracia So that offer of grace me vino a justificar. has come to justify me. Vino decirte, pero no te veo I just come to say, I see no guilt in you Todo tu pecado se lo cargaron a otro. All your sin has been taken to someone else. Ay, mano, qué rico, oh that's great. Por ahí me han contado algunas cosas a mí. See, I've been told some things.

See, out of nothing. Cuando tus cuentas estaban en el saldo rojo. So when your bank accounts were in the negative. Debías la casa, debías house, el carro, car, eh, debías la billetera, <laughs> wallet, eh, debías todo, debías tu vida ya. Your life. Todo lo que tenías lo debías. Everything you had you owed. Eras culpable. It. You were guilty. Y viene el señor dice, pongámosle cuánto pesa Cristo. And the dog said, hey, you know, how much does Christ weigh? Cuánto pesa Cristo? How much does Christ weigh? ¿Cuál es el peso de Cristo? What is his weight, his value? It says, not without all the gold in the world. ¿Cuánto pesa todo el oro? So, how much does the, all the gold weigh? What value does it se have? Puede pagar el precio? Can you pay the price? Un peso muy grande? That is a great value. El Señor se paró ahí. And the Lord stood there. Y la balanza se vino así. And the balance, the scale moved. <laughs> you who have nothing, Ahora es rico a través de Cristo. you're now rich to Christ Jesus. Es la misericordia de Dios. It's the mercy of God. Ahora con abundancia, ¿usted? Now with el que tiene a Cristo tiene todas las cosas. Who has Christ has everything. Él se hizo pobre para hacerte he rico. He became poor to make you rich. Él pagó el precio completo de tu salvación. He paid the price of your Pero es que yo lo acepte. But that I him. Y que acepte que me perdone mi pasado. And I that he my past. El pasado antes de llegar a Cristo, el pasado Christ, en el tiempo que vivo, lived, es una oferta. Mira y, y, y esa oferta cuánto vale? And how much does that cost that offer? Nada. Nothing. Pero sí te demanda. But it does demand from you. él dice yo pago todas tus deudas. He says I I will pay all your El que viene a mí yo no lo echo fuera. whoever comes to me I did not reject. Pero them. cada uno tome But each one has to take my yoke. You know whether he puts responsibility on you. And that's in a new life. where he's inviting you now to leave your past behind. You weren't perfect. No one was perfect. We're all guilty. Everyone. Pero por medio de Cristo Jesús, Jesus, justificados, justified, perdonados. Forgiven. Ese es el sacrificio de gracia. That's the sacrifice of grace. Ahora, culpabilidad viene de la palabra upodicos. Now, guiltiness comes from the word upodikos. Eso significa una persona que está bajo un juicio. A person who is under a judgment. Estás culpable. Estás ya vísperas de ser juzgado. You're guilty and you're about to be judged. Y luego se tendrá que sufrir las consecuencias del castigo. Then you have to the of the Por malas acciones o decisiones. Porque de las malas acciones o decisiones. Condemnación. <laughs> es cuando el enemigo nos trae culpabilidad. Es cuando el enemigo nos trae culpabilidad. Es cuando el enemigo nos trae culpabilidad. Nos hace sentir mal. Nos hace sentir mal. Mire, hay personas que ya estando en Cristo se sienten culpables. Si, there are people who, being in Christ, they still feel guilty. No, ustedes que vieras, usted? Oh, you don't know. Pobrecito yo. For me. Mi pasado viera usted. Oh my past. Y aunque dice Dios que ya les perdonó su pasado. And though God says he's forgiven their past. Andan arrastrando su pasado. They're still dragging their past. El punto es haber entregado el pasado. The point is to know how to give your past. Porque también se has puesto delante de él. Because it is not be put before him. No se han puesto las deudas. They haven't put the debt before no him. No se ha puesto el peso del pecado. The weight of the sin. Ando el they're dragging sin. Ah, oh, but I forgot it. yeah but God hasn't. When the books are opened, they're going to see who is clean and who is not clean. Oh, he ran the red light. We well, even the picture of it. Look, I the ticket.

Pero utilizo la herramienta del sacrificio de Cristo para que me perdone mis deudas. So that you can forgive my debt. Para ser justificado hay que reconocer que uno falló. To be justified, you have to acknowledge that es aprovechar. To take advantage. Entonces necesito yo reconocer so que tengo que poner mi vida delante del Señor. That I have to put my life the Lord. Ahora, mire, yo podría tratar de hacer esto. Now I can try to do this. Señor, yo me perdono a mí mismo, Lord, Señor, I forgive myself, eh, Lord. A de Jesús, por favor, Señor. Through Christ Jesus, Lord, I forgive myself. Dice Dios que Dios no oye al See, God doesn't listen to the sinner. Entonces, yo lo hasta cantado, so even if you repeat it singing, no nothing happens. Por eso dice, tus this is why it says, confess your sins, de ellos. depart from them. Y alcanzarás la misericordia. Ese aplauso fuerte, eso es lo que dice Dios. Entonces, es aprovechar los medios. Mire, el pasado conlleva a características. A personas con sentimientos de culpabilidad. Es decir, una persona le martía su pasado. A person that's being hammered by their past. Se castigan a sí mismos. Aunque ya los perdonaron, forgiven, pero como no han asimilado el perdón, se castigan. Por ahí hay cierta gente que agarra látigos y se pega. See, some people that grab whips and they whip gente que dice que hay que azotar la carne. And people say that they have to whip the flesh. Y no es así. El único que fue latigado, yeah. y que tomaron en cuenta su sacrificio. took in account his sacrifice Es uno. Is one. Cristo Jesús. Jesus. Eran muchos latigazos. Was many whips. Que era estar condenado a muerte. Y eso nadie lo puede hacer humanamente. and no one can do that humanly. Aunque cometió errores. Although he made mistakes. Pregunta ahora. I ask the question now. ¿Cuántos han cometido errores en el pasado? How many have made mistakes in the past? Levante la mano. Raise your hands. Tengo muchos pacientes hoy. So there's many patients here today. <laughs> errores. Mistakes. Mire, es que no quise. See, I didn't want to do it. I don't know what happened. No sé qué pasó. Pero pasó. What did happen? ¿Qué puedo hacer? What can I do? Nos toca que apelar a la ley. See, we have to appeal to the law. A la propiciación de la ley. To the forgiveness of the law. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Entonces, esta persona Cuando entra en una condición de querer castigarse. So when person comes to a point to want to punish themselves. el error. They make a mistake. Que cree que tiene que pagar algo. Now they believe they have to pay something. Si usted, yo sé que Dios perdona, pero a mí me toca que pagar algo. Yeah, I know He forgives me, but I gotta pay something. A mí me toca que sufrir algo. I need to suffer something. Aunque, me, aunque sea venirme de Queens a pura rodilla hasta la iglesia. Uh, even if I come from Queens on my knees to church. Saben que gente hace penitencias. You know, there are people who do things like that. Y llega con las rodillas eh, así lastimadas. No, no, pastor, yo me subo de rodillas al taxi y me vengo para la iglesia. Oh, <laughs> no, <laughs> no, no. <laughs> <laughs> Lo que le quiero decir. What I'm to say, el único que puede pagar es él. Es decir, te perdonó, te perdonó. If he forgave you, he forgave you. ¿Qué tengo que pagar yo? So what do I need to pay for? Nada, déjeme pagar algo. Nothing. Well, let me pay something. Nada. There's nothing you need to pay. Aunque sean los diezmos pues pero no, Maybe the tithes, but that's it. <laughs> No, pero pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? But that's another story. Bueno, eh, dice, fíjese, se toman por personas indignas. Now they become people who are indignant. No, usted, yo no soy digno usted. Oh, I'm not worthy. Ah, no usted yo no, la verdad que no. I'm not worthy. Me siento chuco. I feel dirty. ¿Cómo se llama alguna comida en Guatemala? Me siento, me siento mal. I feel bad. Soy indigno. I am not worthy. Pregunto. I ask a question. ¿Te dignificó Dios, sí o no? Did God make you worthy, yes or no? ¿Funcionó en el sacrificio de Did Cristo, sí o Did the sacrifice sí function, or no? yes or no? Entonces, si funcionó So no es por lo que tú seas. But if it not of what you are, es por lo que él es. Es por is, lo que él pudo hacer a través de su sacrificios. Y por lo que él pudo hacer a través de sus sacrificios. And what he was able to do through his blood. Yo me estoy jugando el todo por el todo. Si, I am going for everything here. Y tengo que ser sincero. And I have to be sincere. Por ser no sincero. If I am not sincere. Me puedo quedar. I can stay left behind. No sé. Nobody knows. Nobody sabe. Mm. Nobody? No varié sí, nadie me No problema. Y nadie estaba ahí. No was there. Sí, pero Dios está en todo lugar. Yes, but God is everywhere. Y Dios no tomará por inocente al culpable. The guilty. Pero si toma al culpable, But he does take the guilty. bajo la misericordia. Under the mercy.

en ese sentido de un pasado so could, you know, past, desarrollar un comportamiento compulsivo. A, a uh, behavior. Siempre a la defensa porque tiene problemas. Mire, no te toca que defenderte a ti. See, you You have someone who's the defender. You, you. you have a lawyer, Christ Jesus. And you have a priest, Christ Jesus. So it's not your justice or the way you fight. There is not one innocent. Tengo que yo vencer y entregar todo impulso compulsivo. So I need to and give, all impulsive todo, todo comportamiento impulsivo. All behavior of impulsive. Cuando hay, hay personas con impulsos, When there are who have these impulses, una persona puede darse a las drogas uh, they can give drugs, por los impulsos de condenación. Uh, para refugiarse en el alcohol. Uh, they can take refuge in alcohol, se pueden refugiar en el sexo, sex. etcétera, muchas cosas. Se va autosatisfaciendo con las cosas que hacen daño. Tratan de llenar el vacío de su alma. They y lo terrible es que cuando se han cometido faltas made, y no están perdonadas, no and, se han A la luz, and not, they have not been forgiven, they have been put to the light, then they fall in the same situation. Because the flesh is there, the contamination of the flesh is hizo, there. No hay la se There's no forgiveness, the contamination stays. Si and the flesh is active. And it has rights to be active. No puede acceder a la vida del Espíritu. Porque necesita el sacrificio para ser perdonado. Because it needs a sacrifice to be forgiven. Escrito está. It is written. Dios no escucha al pecador. God does not listen to the sinner. Pero sí escucha a aquellos que se han arrepentido y los ha perdonado. Pero sí escucha a aquellos que se han arrepentido y los ha perdonado. da forgiven. ese aplauso, Señor. Praise Señor, God. Amen. Señor, pero.

Hay que avisarle a los hermanos que no se sienten que los puede contaminar. Uh, we have to tell people not to sit next to them they could get contaminated. Bueno, el Señor vino por los justos o por los well, culpables. ¿Y qué puede decir usted si tampoco si usted vino mal también? What you came the same way as well? La diferencia es de que ya ha estado trabajando para que Dios lo perdone. See, the thing is that you've been working for the God can forgive you. Dios puede volver a hacer el barro otra vez. See, God can turn clay again. Y darle forma otra vez. And he could give it some form. Ahora hay personas que desconocen qué es lo que hacen ellos. There's people that don't realize what they're doing. ¿Se acuerdan aquel endemoniado? Remember the demon possessed person? Vivía entre las tumbas. He lived in the cemetery. No le gustaba pagar renta, por eso se metía ahí. Maybe he didn't want to pay rent. Estaba <laughs> <laughs> endemoniado. He was demon possessed. Estaba descontrolado porque dice que lo amarraban y rompía las cadenas. Uh, he, he would break the chains when they would tie him down. He was out of control. Y de un día a otro lo miran sentado con Jesús en su sanjuicio. And from one day to another he's in his right judgment sitting next to Christ. Vestido con alguna ropa de los discípulos. Dressed with the clothing of the disciples. Porque quién le dio la ropa pues? Who gave him the clothing? ¿Quién lo vestiría? Who dressed him? El asunto que estaba allá con ropa. See, the point is not he was wearing clothes. Y quién le puede decir, no, pero es que ahí no te puedes sentar cerca del Señor. He who could tell him you can't sit next to the Lord? Si el Señor lo acercó. The Lord is the one who brought him near.

they think that the poorer they are, <laughs> the closer they come to the Lord. Ay, usted, oh, I am so humble. Mira, qué pobre soy. You should see how poor I am. Y se la con and they think that being poor means they're humble. Jesús es el dueño de todo. Jesus is the owner of everything. He is humilde. And he is humble. So, so you can have everything and be humble. Your life is not on wealth. It's in peace, it's in love, in justice that God gives. It's that we're in God. They feel that they deserve nothing. Oh, I don't deserve that. Oh, I am not worthy of that. La verdad que uno, aunque sí parte de, de, de un sentir de uno sabe que uno no merecía las cosas. Sí, of course, we know that we don't deserve anything. Pero mantener un concepto de que uno no se merece nada. But to stay in that attitude. Yo no me merezco una buena vida. Yo I don't deserve a good life. No merezco una buena casa. yo No merezco un buen hogar. A good yo place. No me merezco una buena familia. A good family. Hey, yo no me merezco prosperar. I don't deserve to prosper. Yo no me merezco estar bendecido. I don't deserve to be blessed. Es que dirá que fui bien malo. Oh, I was very wicked. Bueno. Vale o no vale el sacrificio de jesús well is it worth yes the sacrifice of christ no dice que las cosas viejas pasaron doesn't it say that the old things are behind us y ahora vas andar en novedad. and you're now in newness of life de vida in newness Algo of life disfrutando something new you're enjoying El problema de una persona que no ha entregado su pasado When a has not given their past, juntamente con todas sus faltas y errores mistakes, mire lo que estoy diciendo puede que haya pedido perdón pero puede que no haya entregado su pasado víctima es que viera que yo no soy culpable oh, qué? pero yo no soy culpable I, I, yes, I sin, but I'm not guilty. He pecado muchas veces, pero no soy culpable. See, I sin many times, but I'm not guilty. It's because of the other people they're so evil. <laughs> Everybody is so evil and I am just a victim. <laughs> See, people can think wrong. Miren, cuando cometen faltas, See, when a person causes a, does a mistake. Siente que hay que sufrir,

See, yes, you have to do good actions. Pero amas a Dios. But because you love God. Es un Dios. Because it's a service Pero to God. No but not because you're paying for your sins. El único que puede pagar por el es Jesús. Because the only one that can pay for sins is Christ Jesus. Por el el... For the past, it's only Christ. Un de y falta de fe. They have an unbelieving spirit and they don't have faith. No, es que saber. Oh, who knows? Yo soy cristiano, pero fíjense que como yo he hecho muchas cosas, Dios no conmigo no. a Christian, but I've done too many things, so who knows? Hay otros que tienen buen cuello, There's others that, uh, that have, are in the right spot. Entonces, ¿cómo voy a hacer? So what am I going to do? Será por cuello. Is it because of who you know? lo que le estoy diciendo. Listen to what I'm saying. Con otros Dios puede obrar. See, God can work with others no creen que Dios puede glorificarse en la vida de ellos. Usted es hijo hija de Dios. You're a child of God. No se avergüence de pedirle al Padre so porque él be puede bendecirlo como hija como hijo. Es creerle a Dios. Is that you believe God. El problema es que el alma está enferma the problem is that soul is sick. por culpabilidad. Because of guiltiness. Y se bloquea la relación con Dios. And the relationship with God is blocked. Eso lo hace tanto sentirse víctima. You see, you, that makes you feel a victim. Lo hace también por causa de la incredulidad. Also because unbelieving. Es decir, está bloqueada. it's blocked. Hay personas que no pueden o no sienten que pueden pasar su nivel de vida espiritual. There are people that feel that they can't pass a certain level of spirituality. Oh, that's it. I've, I've, I've gone to. No, pastor. Lo que pasa aquí fui a la escuela. See, what happens is that I didn't, I didn't get an education. See, sí, what happens is that I didn't, get an education. Si, Pedro salió de Harvard, verdad? Whoa, well, yeah. You think Peter came out of Harvard? Que si era un pescador, qué escuela qué escuela? He was a fisherman. La gente decía, ¿y este de dónde conoce tanto? And people would say, Where does he get his knowledge from? Sabe cosas? How does he know so many things? hasta que dijeron se nota que andaba con Jesús. Oh, you can see that he's been with Jesus. No importa quién sea, que se note que andas con Jesús. you are. That it be that you are Jesus. Que andas con el Señor. That you are with the Lord. nos toca a nosotros que entregar el pasado para que el Señor se glorifique. So that the Lord can be glorified. 2:14 habiendo cancelado el documento de deuda. Having the debt document. ¿Cuántas hojas se necesitaban para apuntar tus faltas? How many pages would they need to put down all your sins? que sí, era un libro así, Y eso te lo digo porque resulta que sí apuntan tu historia. And I'm telling it to you because yes, your life is written down. Se abrirán los libros See, the books will be y será juzgado por todo lo que has dicho, por todo lo que has hablado. ¿Y usted, lo que hablaste cómo está? Mira que yo le hablé a el la sangre Oh, I already asked for the blood of Christ on my tongue. Perdóname, señor, que. Lord, forgive my tongue. resulta <laughs> que. Está el documento y ahí está. See, y resulta que este juicio dice, se entregará cuentas por todo lo que ha hecho. And we will give account for everything we've done. Y todo lo que ha dicho. And we've said. Mire usted, a veces hay gente que agarra hacia la gente, mire. See, there's, there's that just talk about others. ¿Qué le quiero decir? Lo desnuda con sus palabras. Mm -hmm. hay país, their dice, with their words. Lo peló. <laughs> They talk about them. es así, ¿verdad? you're not like that, right? Mire pastor, sí, pero hoy es algo nuevo porque voy a entregar todo. Well maybe but today I'm going to give everything up. Entonces, quitando en medio lo que estaba clavado, dice, lo clavó. So he nailed everything. decretos. Those decrees. Era adverso, era contrario. They were adverse, adverse. they were quitado de en medio.

Si espíritus tenían derecho sobre tu vida, Now over your life. despojó los poderes y autoridades. He took out the powers and the authorities. Les quitó la autoridad que tenían. He took away the from them. Hizo de ellos un espectáculo público. He made from them a public, uh, triunfando spectacle. sobre ellos por medio de él. Them through him. Tu triunfo está en la cruz del calvario. Your triumph Sobre Calvary. las potestades del infierno. Over the power of the darkness of wickedness, over all evil spirits, over all lies, over all angels, even over the power of the devil himself. Tu deuda. Forgiven is your debt. Te a él, when you subject yourself to him. Pero si yo no estoy mis cosas al Señor. But if I'm not subjecting my things to God, then I'm carrying them. Ah, es que eso a oh, well, it's embarrassing. Miren que yo estoy tan lindo, trajeado. Y cuando llamen, pasen los pecadores. Eso no es fácil, pastor. Oh, it's not easy, pastor. I can't do that. Si yo paso, estoy confesando que soy pecador. Sí, pero alguien te está viendo que te estás reconociendo en tu falta. Y que quieres usar la herramienta del sacrificio de Cristo para ser perdonado de tu pasado. To be forgiven from your past mejor gano yo me avergonzando un rato. Y enterrando mi pasado. And I my past. Entonces, nos toca que ver que algo favorable es entregar nuestro pasado. So, we need to see that it's favorable that we give in our past. 4 14, Hebrews 4, 14, 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote. nuestro por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote. Señor priest, Jesucristo en el cielo. Jesus Jesús, Jesus, el Hijo de Dios. The son of God. Aferrémonos. Agarrémonos. Let's hold on en lo que creemos. En lo que creemos. Crees que Dios te perdona. Agárrate a esa fe. Then hold on to that faith. Nuestro sumo sacerdote. Our high priest también entiende, comprende. Also mis debilidades. Mis debilidades. Conoce tus problemas. See, he knows tus problemas. Conoce tus tentaciones. He knows your temptations. Y aun si caíste, fallaste, conoce tus tentaciones. And even if you failed, he still knows your temptations. Porque él enfrentó todas las, todas y cada una de esas pruebas. Because he confronted each one of those. Que a nos toca que vivir. That we need to live. La diferencia. The difference, O sin embargo. Or however, él nunca pecó. He never sinned. Así que acerquémonos. So let's come close. Con miedo. How fear. Temblando. Shaking o con confianza mire está diciendo aunque eres pecador acércate con confianza come close with trust. porque yo sí te puedo ayudar es que tú te acerques yo me acerco señor tú, tú me puedes ayudar señor that the Lord can help. al trono de la gracia to the of grace. de nuestro yo Dios Of our God, Ahí su there we shall receive His mercy. Y Señor, when you come to confess, soy I am guilty. Todo este he I put this past, uh, I made many sins. Vengo a que tú me and I come to acknowledge that you can help me. Y que and I confess that I failed. Me so therefore, now I can be justified. la sangre del Cordero puede limpiar de toda obra muerta del pasado past, de todos mis delitos my sins, y presentarme sin mancha and I can present la desaplauso fuerte sin mancha God, amen, any stain. Él nos ayuda He helps us. Vea, encontramos gracia See, we find grace que nos ayuda que nos ayuda cuando más la necesitamos. When we need it most. ¿Y cuando uno más necesita el favor de Dios? And when do you need God's favor? no no anda bien pues. feel like you're doing Mire, well. los sacerdotes. The priests. Estaba estudiando y encontré un texto. And I, I found a verse while I was studying. Lo dejé anotado en uno de mis estudios que estoy haciendo. I left uh, written down one of the studies that I'm Y decía, not. si el sacerdote peca. And it's as if the priest sins, tiene que igual que el he has to also present just like the people el the sacrifice Para que lo so that he can be forgiven. Entonces, no que por ser Ministro, so it's not because he was a minister no that he had the problem. Dios juzga a los y a quien sea. See, God judges ministers, every, everyone. No quien seas. It doesn't matter who you are. no oh, viera que yo soy así bien elevado de puesto viera o you see i am i have a high rank eh pues yo tengo una tarjeta que si me paso las luces rojas no me dicen nada oh i have a special card for if i pass a red lights tengo ayo viera si amwell no no dios no eso no lo hacen si that's not the way it works guys eso no pasa that doesn't happen nos toca que obedecer y reconocer que necesitamos a Cristo we need to obey and acknowledge that we need christ no hay nadie que sea justo por sí mismo. See, no one is just by Dios se ha llevado nuestros pecados. God has taken our sins, pero cuando tú los entregas. But when you give them in, ¿Y a dónde se los lleva? Mira. And where does he take them? Tan lejos, tan lejos de nosotros. So far from us. Tan lejos como está el oriente del occidente. ¿Sabe qué está diciendo? Por lo que la manera que podemos entender. By the way, we can understand, mira tu pecado está aquí See, lo here. agarro yo me llevo al, al otro polo al otro polo I'll yo lo alejo de yo lo meto hasta lo más profundo del mar pero tú entiérralo el problema es que Dios ya, ya hemos enterrado en nuestras faltas pero no las hemos enterrado nos toca que sepultar we need to bury them. no vivas del pasado Don't live by the past. Vive el presente en Cristo hoy. Live the present in Christ today. Es lo que nos toca que hacer. Is what we need to do. Es entregar nuestro pasado. Is that we give in our past. Mira pues. Último texto. Last verse. 1 Juan 1:7. First John 1:7. Mas si andamos en la luz, However if we are in the light, como él está en la luz, like he is in the light, tenemos comunión we have communion. Los unos con nosotros. One with another. Entre todos los que andamos en la luz. Communion amongst all who are in light. Y la sangre de su hijo, Jesús, and the blood of his Son Jesus cleanses us from all sin. Hey! What is happening? Está que gente anda en la luz? So it's saying that people are in light, Pero que but they're still making sins. Hago la pregunta, so I ask the question. How many believers who are in lights? Ya no fallan. No longer fail. I fail. Me too. <laughs> <laughs> Todos fallamos. We all fail. Pero hay quienes nos da vergüenza decir que fallamos. But there are some who are ashamed to say they fail. Miren los que son sin vergüenzas. See the ones that have no shame. <laughs> Les va bien. It goes well for them. Because they're not ashamed to say, Lord, I failed. And I, for I know I made so many mistakes, Lord. In my past, but I know that you can forgive me and you can help me. You can give today your past. Not that you give your past to your children. Porque una generación entrega a otra generación. Dice la Biblia, hemos llevado, ellos se comieron los dulces. They ate, they ate candies, Las uvas. The grapes. Y, y qué bonito, a mí se me picó los dientes. And now my teeth are rotten. Se endosó el pecado. The sin was passed on. Están la vía de los ancestros. Now we see that the ancestry. Ah, ahora yo entiendo. Oh, now I understand. Todo esto me pasó porque mis papás hicieron eso. This bien. all happened because of my parents. Tampoco tiene que culpar a su familia. You your, your Porque entonces se va a poner como víctima. A usted tiene que reconocer que usted es culpable de lo you que ha hecho. Y tiene que pelear por sus hijos y que usted se sea un instrumento, una guerrera, un guerrero de Dios. Le hace aplauso fuerte Praise God, amen. Bueno. Me toca que entregar mi pasado y así renunciar mi culpabilidad Me toca que renunciar a mi pasado y pedir perdón por mis pecados Me toca que renunciar a mi pasado y pedir perdón por lo que mis padres o bisabuelos hicieron and I ask for what my did. Me toca que olvidar mi pasado I forgive, my past. y tengo que creerle a Dios to para confesar to libertad en adelante para mí. a libertad fuiste llamado. Eso dice el Señor por medio del Espíritu Santo. Le dan aplausos fuertes de creerle a Dios. Creerle a Dios. bien. ¿Con qué te quedas? So what are you going to stay with?

Sins, plural. You and you raise your hand. You want to take them with you tonight, or you want to leave them here? If you can stand to your feet. I too am needy. I need God's mercy. You que know that there is a past. que si te lo sacaran a luz encontrarían cosas feas que no has confesado la oportunidad en el tribunal de gracia the opportunity in, in the judgment room of grace es entregar las faltas ahora is that you're giving your faults now a la diferencia que te las tengan que sacar en el tribunal de Or if Cristo not, they're going to take them out in the judgment of Christ es decir, el tribunal de la gracia. In other words, the of grace es para que voluntariamente vayas a entregar. Es so Muy diferente cuando venga el día del tribunal de Cristo. The of Christ el bema de Cristo. El bema de Cristo. En abrir y cerrar de ojos. En el blanco de un ojo. Y ahí se van los que fueron aprobados. There, the ¿Qué necesitas para irte? que no haga peso de pecado. No y que tus obras sean dignas del Señor. And that your works be worthy in the Lord. Mire, usted va a entregar y lo va a hacer de una manera fácil. See, you're going give in your past, and you're going to do it in a way that's easy. Esto se convierte en un tribunal. y this becomes a judgment room right now. Y un trono de misericordia. A throne of mercy. En los altares se expían muchas culpas. Altars, many forgivenesses Por lo are done. tanto son lugares como tribunal. Because this is a courtroom as well. Es tan fácil no vas a tener que decir mucho. It's easy you're not going have to say much. Pero tienes que traer tus pecados. But you need to bring your sins. Tienes que traer tu, pesa, tu pasado. You have to bring your past. Y para eso tienes que venir aquí al frente y decir, "Señor, yo sé que tengo un pasado malo." And for that you need to come to the front and say, "Lord, I know I have a past. Lord, I did so many things in my life in my past. Some things that were even out of control. This is the opportunity of your life. Because we're going to give in our past and we don't always do that. That you come here to say, Lord, Lord, here I am. Lord, I bring my past. I bring all my sins. Lord, sins that I've done in ignorance. And even sins that I've done when I've come to you, Lord. Like the prodigal son. There was guiltiness in him. Pero él sabía que el padre podía perdonarlo. But he knew that the Father could forgive him. Que tú, con tu propia boca, confieses. The, that you, with your own mouth, you confess. Ahorita eres tú delante de Dios. It's now you before God. Donde tú le dices Señor, Señor mío, Where you say to the Lord, Dear Lord, sé que no puedo llegar por mí mismo. I know that I can't do this alone, Lord. Pero aprovecho a Cristo. But I take advantage of Christ. And I ask before, by Christ. Lord, since I was conceived, I was conceived outside of a marriage. Lord, I was conceived in sin. Lord, I ask for forgiveness. Señor, mi vida pasada de mis generaciones. Lord, the past my life in the generations. Pido perdón, Dios. I ask for forgiveness, God. Anula toda maldición del pasado. Destroy all the the evilness of the past. Levanta tus manos y entrégalas a Dios. Give them to the Lord. Toda maldición la entrego, sea rota. Every cursing from the past. Lord, I come give rendering every work of the devil, Lord. Lord, I give them in and I ask for forgiveness. Lord, my offences. My faults. Lord, the immorality in me, everything, everything, everything. Lord, I give it to you. Altar, al altar, al altar. To the altar, Lord, I bring it. Lord, from the tip of my head to the bottom Limpiame of my toe, Limpiame cleanse me de my from my wickedness. Lord, clean me even padre. from those things that I don't remember, Limpiame Lord. La del Lord, the blood El of the Lamb be Jesus. upon me, Lord. Señor, ante tu altar de misericordia. Lord, give me your mercy, please. Quiero enterrar a esa criatura. Y que tú perdones todas mis faltas. Lord, please forgive all my faults. Todas, todas, Señor. Please forgive all my faults. El pasado. Todo el pasado ante ti. Lord, please forgive all past. Señor, yo vengo rogando la administración de la sangre del cordero. Lord, I come praying for the ministration of the blood He of the lamb. las heridas, Señor. Lord of the wounds, my Lord. Todo tipo de falta. All faults, Lord. Mi te lo estoy Dios. Lord, I give you all my past, Lord.